Agradecida por esta invitación tan significativa. Desde el año 1985 yo soy profesor de la cátedra de órgano de la Escuela Universitaria de Música y creo que solo en una oportunidad, no recuerdo si en dos, he podido hacer música junto con Javier Toledo, con Diego Cabella, con tres instrumentos de tecla, y no recuerdo si hubo alguna otra oportunidad. O sea que esto es un regalo del cielo. Agradezco la confianza. ¿Y qué repertorio elegir dentro del vasto mundo del barroco, barroco temprano, barroco tardío, en nuestra América, siglo XIX todavía se le llama, se le titula de barroco, ¿verdad? Por ejemplo, en Brasil, por ejemplo, en Venezuela. Y entonces enseguida pensé, bueno, vamos a traer el clavicíterio, que es este instrumento pequeñito, que su sonoridad es muy íntima, no tan íntima como el clavicordio, que era el instrumento en el cual Johann Sebastian Bach sobre todo estudiaba. Estudiaba claves de dos teclados pedalera. Pensemos que en esa época no teníamos electricidad, o sea que el motor no podía funcionar para accionar, dar, pompear, como se decía, los fuelles de los órganos. Entonces en las casas, si había poco lugar, quizás teníamos un instrumento como este, que este viene de una procedencia italiana, pero si ustedes tienen la suerte de viajar e ir a visitar museos, no se necesita viajar, se puede encontrar por internet o en enciclopedias. ¿Cuántos clavicíterios aparecen ya? Apenas 1500 y poco, en los años 1500 y poco. Y bueno, pensemos que es un instrumento más doméstico. Y como tiene esa sonoridad pequeñita, decidimos darle un poquito de amplificación. Si no, la concentración es tan grande que quizás con las luces apagadas y esto tan suave nos invita a un sueño inesperado, ¿verdad? Entonces, no voy a hablar mucho, suelo contar, pero quizás la música va a decir por sí sola. Pensemos que estos instrumentos también cotejaban en las iglesias católicas, cotejaban, dialogaban con otros instrumentos a su vez, el órgano, con el arpa, con la guitarra barroca, previamente estaba la vihuela, el chémbalo, qué sé yo. Todos estos instrumentos son instrumentos de diálogo, de hacer música. O sea que hoy vamos a escuchar cómo suena esta música, que muy, gran parte de ella se tocaba en órgano. Pero bueno, hoy tenemos esto y le vamos a dar la calidez que el instrumento pide para esto. Esto demuestra que las interpretaciones no son una sola, sino que el mundo de la interpretación es tan vasto
inexplicable y es en el momento, como uno se siente en el momento, ¿verdad? Bueno, vamos a ver cómo suena este clavecitero construido en el año 2000, no estoy segura si 2009, 2010, quizás 2011, y yo lo adquirí hace muy pocos años porque conocí ese instrumento en un museo de un organista que tiene 25 instrumentos que son de él. Y entonces me mostró todos esos claves, pianos, fortepianos, etc. Y al final me dice, y ahora viene la cerecita de la torta. Y era esto, yo quedé realmente impactada, enamorada. Así que bueno, hoy tenemos uno aquí, trajimos dos, hay un segundo clavecitero que está en la ciudad de Paysandú. Y que por suerte hay mucha recreación de conciertos y audiciones, tertulias, bueno. Entonces empezamos con la música de Antonio de Cabezón, este ciego que acompañaba a Carlos V y que viajaba por el... Dije que no iba a hablar, Por el sur de Nápoles y por Flandes y España, por supuesto, con la corona. Y después fue organista de Felipe II. Y bueno, toda esta música son un cantus firmus, un canto sobre el pandierismo, un canto, en este caso es el pandierismo, que lo vamos a tener también de otra manera esbozado por alguien que escribió para las Indias, o sea, nuestra América. Pero ya va a venir. Entonces, dos obras de Antonio de Cabezón. Que si tuviéramos un trombonista, podríamos pedirle que toque el canto firmus del coral, del canto gregoriano, etc. Y esto se va yendo voz por voz, pasa por las cuatro voces de este. Esto viene a ser como un tiento, ¿verdad? Una imitación, una voz que entra y la otra que va imitando y va glosando, y eso lo vamos a escuchar a lo largo de todo el concierto, cómo va glosando, va haciendo ornamentaciones para pasar de un intervalo a otro. Thank you.
diferencias sobre la gallarda milanesa. La gallarda es una danza que viene después de la pavana y que suele tener muchos brincos, muchos saltos. Francisco Correa de Araujo y de Lucas Ruiz de Ribayás, todos españoles, llegaba a nuestra América a veces en 15 días nada más en barco. A mí me gusta siempre hacer la relación y recordar tiempo atrás cuando teníamos gente querida que se iba al extranjero y esperábamos meses para recibir una carta, ¿verdad? Francisco Correa de Araujo, máximo exponente español del siglo, principios del XVII, escribió muchos tientos, Facultad Orgánica, y acá escuchamos lo que hablaba hoy, ¿no? El tiento que comienza una voz que pretende elevarnos con su melodía, y ya viene la respuesta, como es Richard Tan en Italia y luego la fuga en Alemania, ¿no? Thank you.
cinco danzas de Lucas Ruiz de Rivallás. Él se vino a Perú, él vino a Lima, estuvo varios años como maestro de capilla en la Catedral de Lima. Empezamos con la Galería del Amor y dice... en Belén. Y responden, tres a tres y una a una. Vaya de jácara, pues. Thank you.
un gran tiempo, un gran cercare, en el sexto tono, es el tono de las batallas, el tono de Fa mayor. Espacio La Serna, Espacio La Serna fue compositor del rey João V en Lisboa, y después vino para Guatemala y después vino para el Perú. Martínez Bravo, compositor de la Corte Real y de la Capilla Real de Madrid. Su música llega a la Nueva España, México, siglo XVIII, uno de los casos extraordinarios, que aún escribe lo que se llama el tiento partido, quiere decir que sobre un mismo teclado podemos tener dos sonoridades diferentes. Y bueno,
dentro de todos esos tientos, dejó una batalla que, bueno, cuando logramos ejecutar esto en los órganos ibéricos o de nuestra América, con la trompetería horizontal, causan efecto realmente cautivante y realmente de gran impacto, ¿no? Sobre todo el que está tocando por debajo, están todas las trompetas acá encima, es un estruendo enorme y bueno, eso nos llena de vigor. Esto no va a sonar así, pero recordemos que ya los madrigalistas y los compositores del siglo XVI en Inglaterra y en Flandes escribían las batallas, la batalla del bien contra el mal. Aquí estamos con la batalla de Torres en octavo tono, quiere decir do mayor. Thank you.
8 en la Chiquitanía, hoy día Bolivia, misiones jesuíticas, un caudal enorme de música que se encontró mucho tiempo después, escondida, guardada, perdida, etc. Y tenemos uno de los máximos exponentes de esa época y de ese lenguaje, que es Domenico Zippoli, al igual que Marcosi, al igual que Martin Schmidt, que vino de Suiza, increíblemente. Y bueno, esa música permaneció durante siglos durmiendo, hasta que un buen día Hans Roth, un importante y queridísimo, lamentablemente ya no está con nosotros, queridísimo arquitecto suizo también, dijo, bueno, voy a recorrer todas las misiones jesuíticas, a ver todas esas iglesias y todas esas maravillas que hay dentro de las iglesias, y poco a poco fue logrando su restauración y la restauración de los instrumentos y el catálogo y restauración de las partituras. Para tecla quedaron 400 obras más o menos, así que se perdieron, podemos imaginarnos qué valor importante. Y muchas eran inspiraciones o realmente algunos movimientos de sonatas italianas para violín y bajo continuo, acompañamiento, y entonces una manera de evangelizar a los indígenas enseñándole música era que tocaran esas obras simplificadas en los teclados de los órganos y de los claves, los clavecines. Entonces, bueno, gracias a todo eso nos llega un momento de la historia también muy remarcable, muy importante. Vamos a escuchar de Arcángelo Corelli, que aparece en los manuscritos de San Rafael de Chiquitos, en Bolivia, al nacimiento del archiduque José Benedicto y la reina de Hungría, que visitaba mucho esa región, esta reina de Hungría. Thank you.
príncipe primavera y los dominicos de España, la retirada del emperador. Extraordinarios de libros
de composiciones que vienen de la mano de monjas. Monjas en Latinoamérica, encontramos varios casos. Ahora vamos a escuchar unos versos que se alternaban en la liturgia de Sor María Clara del Santísimo Sacramento. No sabemos si las obras son realmente de ella o de su padre, o ella las copió. Suponemos que eran composiciones de ella misma, que tocaba en la Catedral de Oaxaca en México, siglo XVIII. Ya es otro lenguaje, ya estamos en el periodo europeo del rococó, ¿verdad? Y vamos a sentir la influencia española en esto y de la danza también. Los instrumentos que hay en Oaxaca permiten además traducir esta música con mucha gracia. O sea que esto nos muestra una vez más que no solamente la música litúrgica densa a veces para algunos oídos que no están acostumbrados, sino que esta música tan danzante también se recreaba durante el servicio litúrgico, durante las misas, etc. Son siete versos de octavo tono. Octavo tono en este caso va a ser mi mayor. Thank you.
quedaron sin palabras, ¿eh? Bajamos ya a nuestro continente sudamericano, el Recife, Recife 1776, este compositor Luis Álvarez Pinto, que dejó varios métodos pedagógicos. Uno de estos métodos se llamaba Músico Moderno Sistema, Recife 1776. Bueno, son cuatro versos también, cuatro lecciones de solfeo, lecciones de solfeo. Palacios, esto se encuentra en Santiago de Chile, en una iglesia perdido ahí entreverado, y tiene joyitas, obras también copiadas de Mozart, de Haydn, anónimos, y obras de María Antonia Palacios. Estos son unos pocos versos, miren, son nada más que seis. Segundo tono de capilla. Esto es sol menor.
1830 al Uruguay, Antonio Sáenz, compositor, director, pianista, director de orquesta de las bandas que teníamos en ese entonces y en la Casa de las Comedias, y dejó un lindo repertorio para fortepiano, ¿verdad? Y que queda muy bien de ser ejecutado en estos instrumentos y en los órganos por la variedad tímbrica y porque ese tipo de composición en esa época se escuchaba mucho en el servicio religioso. Inclusive en los órganos se les agregaba una cantidad de efectos como campanitas, campanelli, gran casa, platillos. Realmente les gustaba mucho el melodrama operístico y lo traducían con melodías así de grandes, compuestas para grandes cantantes, ¿no?, de la época. Es increíble. Entonces, tenemos dos minuets. Uno es un minuet y el otro es una contradanza, ¿sí? Que es el solitario, minuet el solitario y el carnaval, que es una contradanza. Y termino con las boleras caleadas de la media caña de Jipiri Cayucho. Antonio Sáenz. Thank you.
Thank you.
registrado mucho del repertorio que llevo a lo largo de tantos años. Muchos saben que estoy grabando, terminando prácticamente de grabar la obra integral de Johann Sebastian Bach para órgano. Me quedan dos discos, quizás tres, dos y medio, porque aparecen más obras de autenticidad dudosa y a uno le dan ganas también de estudiarlas, recrearlas y grabarlas. Todo en instrumentos históricos, algunos tocados por el propio Bach, algunos recientemente restaurados, y les aseguro que la enseñanza que otorga el poder dialogar y aprender de los instrumentos es de una elevación, un enriquecimiento que, bueno, que no puedo menos que compartirlo, al menos contándoselos. Hoy día los discos prácticamente ya no se venden porque se bajan por Spotify, pero se siguen grabando. En Europa continuamente se graba música de órgano y acaba de llegar el disco número 17. Ya grabé el 18 hace dos semanas, pero el 17 acaba de llegar y es en el magnífico órgano de Christian Müller, 1700, terminado en 1728 en Haarlem, en Holanda. Hoy día, si ustedes entran en el sitio de Olaf Bach, van a ver que la mayoría de las filmaciones se hacen en ese órgano. Es un órgano maravilloso, pero les cuento que es más maravilloso que el que acabo de grabar hace dos semanas o tres en Alkmaar, que fue el instrumento elegido por el cieguito Helmut Walcha varios años, décadas atrás. Fue el primero que empezó a grabar obras de Bach en instrumentos históricos, también en Holanda. Bueno, en fin, esos discos están a la venta, están a disposición, se pueden encargar, lo que sea. Es un lindo regalo y, bueno, y es algo que llevo en el alma, evidentemente. Y también algo de esta música, más otras músicas, están grabadas, y hay un disco muy simpático que grabé después de pelear más o menos unos 25 o 30 años de lograr el permiso, peleando, claro, en la Catedral de Cusco, donde están los órganos más antiguos de América del Sur. Así que, bueno, son pequeñas delicias, delicateces. Muchas gracias y disfruté mucho de tenerlos aquí como auditores. Gracias. Thank you.